A continuación te conectarás con las raíces históricas del reggae y su escena nacional, con lo que aún no escuchas en la música jamaiquina y su diáspora mundial. Sonidos de resistencia y paz están por destapar tus oídos. Naturalmente, desde el gueto, estrictamente reggae cultural. Desde el gueto, tirando bien. Desde el gueto nace la Radio Perola, la primera radio libre y comunitaria que tuvo Venezuela, en una experiencia para mí innovadora. Ya yo venía desde niño con esas ganas y esa intención de conocer, de hacer, inclusive de hacer jugando como lo hacía desde niño, lo que era el mundo de la radio. Gracias a Carlos, a Eli, al gordo Héctor, tuve la oportunidad de iniciar lo que era esa inquietud que tenía de hacer radio. Pude hacerlo acá mismo en la Radio Perola, partiendo de un programa espectacular llamado Uber Root, quien producía y conducía a mi amigo Héctor Cadillac, el Búfalo, y que bueno, estaba volcado mucho más a lo que eran esos inicios de la música jamaiquina, esos sonidos ska, ese sonido rocksteady. Y bueno, yo le fui dando una sección un poquito más de lo que era ese sabor reggae y ese sabor del talento nacional también. El tiempo de trabajo y de experiencia en la Radio Perola fue súper riquísimo, porque además fue ese primer contacto real con el hacer radio como tal. Ahí muchísimas veces me tocaba a mí, porque además en su momento, mientras no estaba preparado todo lo que era el itinerín legal para salir al aire, salíamos clandestinamente, como ya desde hace rato venían haciendo varios compas que trabajaban la radio comunitaria antes de que hubiera alguna ordenación legal. Bueno, fíjate, a mí me tocaba momentos de estar operando en la consola, hablando por micrófono, atendiendo la llamada, estar pendiente de los espaguetis que dejaron la olla montada y a su vez también estaban tocando el timbre en la puerta. Ahí yo realmente me gradué como radialista de alguna forma, porque bueno, es como se hacía la radio de alguna manera antes. Una sola persona, la misma persona se operaba, hablaba por el micrófono, soltaba los temas, interactuaba con el público y bueno, y también servía de conserje. De verdad que la Radio Perola para mí fue una escuela interesante, muy importante, alrededor de 4 años, desde su gestación hasta, bueno, hasta que se puso a andar completamente. Poco a poco, Héctor, bueno, tenía otras responsabilidades con el Root Latin Escasín y, bueno, el espacio quedó dado para Desde el Gueto, teniendo 2 horas los sábados y 2 horas los domingos, con 4 horas semanales. Bueno, compartíamos a nivel de cassettes, los cassettes los traíamos ya a tiro para compartir cada canción. Invitábamos a nuestros amigos, que eran los músicos underground del momento, agrupaciones como Zion, TPL vinieron para acá, agrupaciones como Urdur, agrupaciones como Onis, muchas agrupaciones del reggae en ese momento que se estaba dando nacieron con nosotros como invitados en la Casa del Reggae Cultural Desde el Gueto, acá en Caricuao. Desde el Gueto como programa radial trabaja en un formato de revista musical. ¿Qué, cómo trabaja una revista? Teniendo mucho en cuenta lo que es la historia, pero sobre todo ligándola y entrelazándola con la actualidad. La Casa del Reggae Cultural Desde el Gueto, por lo general siempre en un formato de 2 horas, arranca con los primeros, con los antecedentes, inclusive de la música jamaiquina, y más o menos hasta los años 60 y 70, vaciándose como un abanico por todos los ritmos de los géneros jamaiquinos, desde el mento, el burú, el nayabinji, el soca, el roots, el ska, el rocksteady, el dub. Bueno, es un abanico totalmente inmenso. Desde el Gueto tocamos de tocarlo cada uno en la medida de lo posible. Trabajamos mucho con talento internacional también. Agradecemos a todos los países que nos han escuchado y apoyado desde nuestros inicios, desde España, en Argentina, en Costa Rica, en Chile. De verdad ha sido una propuesta que hemos hecho desde acá, desde Caricuao, desde Venezuela, desde las Américas, y que ha tenido una gran recepción a nivel nacional y a nivel internacional. Un saludo para el George Trenda, desde Panamá para Venezuela y los Breda, pureza natural, dándote el mensaje directo en el programa Desde el Gueto. Bueno, fíjense, en Desde el Gueto, en estos 18 años, ha sido muy importante la labor que hemos venido haciendo directamente con la comunidad, de alguna forma. Más allá de divulgar lo que ha sido el trabajo directamente de las bandas, de apoyar en la creación y la elaboración de algunos conciertos,
También hemos trabajado directamente de la mano con los músicos, con los productores, con algunos cantantes y agrupaciones. Desde el gueto hoy día tiene la dicha de ya tener 4 discos, 4 producciones de producción nacional independiente a nivel discográfico bajo la modalidad One Reading, Rescatando la Raíz. El último volumen que acabamos de hacer ha sido Rescatando la Raíz Omega, donde resaltamos la figura femenina, la figura no solamente de la mujer venezolana, sino también a nivel internacional, y la difundimos a través de un trabajo musical gestionado, autogestionado, con las manos de todos los que colaboran, ingenieros de sonido, ingenieros de arte y de diseño, músicos, técnicos a la hora de la mezcla y del máster, que se han volcado a lo que es la elaboración del proyecto Rescatando la Raíz, y bueno, han ido trabajando para difundir de manera gratuita el trabajo de muchos artistas nacionales e internacionales también. Estamos muy agradecidas y muy contentas de esta oportunidad, que significa trabajar en familia musical con otras mujeres, aprendiendo y reconociendo todas las cosas que hay que compartir, que hay que decir. Considero que este proyecto Rescatando la Raíz ha traído una oportunidad importante para eso, reivindicar y visibilizar el trabajo de la mujer en la composición, en la música y en un género que por lo general ha sido abordado solo por hombres, así que me parece que esta es una oportunidad histórica en donde Rescatando la Raíz está llevando a 20 mujeres a representar con su música otros espacios, porque estoy segura que Rescatando va a llegar a muchos países, a muchos oídos. Mucho cuidado con lo que pensamos, mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que pedimos, con lo que invocamos para nosotros, y sobre todo mucho cuidado con lo que emanamos, con lo que le damos al prójimo, con lo que le damos al planeta, porque somos lo que pensamos, somos constructores de nuestra realidad y por ende podemos transformarla. Así que leo tu pensamiento. Bueno, fíjate, lo que ha sido el proceso de producción ha venido evolucionando de alguna forma con el transcurso de los años. Desde el año 99, cuando arranca este proyecto, bueno, contábamos con alguno que otro cassette, que ya venían preparados a tiro. La reseña siempre uno buscaba escrudiñando entre fanzines que llegaban del exterior, gracias a hermanos como el Gordo Héctor, entre otros grandes hermanos que se encargaban de difundir gran parte de esa información que no era tan fácil que llegara. Algunos que otro disco que uno podía comprar con el esfuerzo posible a tiendas muy importantes y fundamentales, que no eran muchas, donde llegaban puntualmente en Caracas. Con el transcurso del tiempo sí hemos tenido más posibilidades con el acceso al internet, con el acceso a poder linkear con otras bandas y agrupaciones del interior. El proceso de producción se ha hecho mucho más fácil. Sin embargo, es un proceso que nos ha traído, o que en mi caso me ha traído mucha dicha, porque bueno, yo de alguna manera vinculo el trabajo de la investigación como historiador y el trabajo de la musicología, por así decirlo, con lo que es la música reggae, ¿no? No hay tema que suene en Raíces de Cultura o en Desde el Gueto que no vaya acompañado de una reseña histórica, que no vaya acompañado de un porqué. No hay ningún tema que suene desnudo. Eso de alguna forma sella lo que es la garantía de lo que estás escuchando a través de la Casa del Reggae Cultural. Hoy día ya son 18 años. 18 años que se dicen muy fáciles, pero que no son posibles de no haber sido por el proceso revolucionario que llevó a cabo el presidente Hugo Chávez, donde dio la apertura y donde incluyó a todas aquellas personas, a los medios de comunicación, todas aquellas personas que tuvieran a bien comunicar y que tuvieran a bien llegar a su comunidad con una información, cosa que no podía haber sido posible antes, donde los medios de comunicación estaban entregados a las élites, a los cogollos. Hoy día yo agradezco a todo este proceso por haberme incluido a lo que es el mundo de la comunicación a través de la radio, y hoy día, bueno, llegar a muchos países fuera de Venezuela y que a través de 18 años pueda ser reconocido el trabajo que no solamente vengo haciendo yo, sino vienen haciendo muchos otros hermanos que se han unido en la carrera a lo largo de estos años y que seguramente en un futuro no muy lejano nos acompañarán. Porque si bien es cierto que, bueno, estamos en tiempos críticos a nivel de la naturaleza y el mundo y su lenguaje,
pero también es importante y es claro que el que canta los males espanta, así que nosotros a través de la Casa del Reggae Cultural te vamos a dar estas herramientas para que puedas respirar, sacar la cara y que bueno, el aire te pegue, renovarte de energías y cargarte con muy buena reggae music en la Casa del Reggae Cultural desde el gueto. Estás escuchando música pura y natural, libre de edulcorantes y transgénicos. Reggae eterno en Desde el Gueto.